Son tiempos difíciles, días de incertidumbre y necesidad, pero también son tiempos de reflexión y solidaridad, de pensar en los demás y de ayudar al prójimo. Esta tierra es su gente y su gente somos todos. Hoy, más que nunca, debemos estar unidos. Llegó el momento de que los llaneros nos pongamos la mano en el corazón, porque también es ley del llanero darle la mano a quien más lo necesita. Buenos días, bienvenidos todos a este programa que tiene hoy la gobernación del Meta en nombre de nuestro gobernador Juan Guillermo Zuluaga y el Instituto Departamental de Recreación y Deportes y el Meta, el ingeniero Fabián Torres. Hoy vamos a tener un programa espectacular, un programa lleno de alegría, lleno de diversión, con títeres, payasos, payasos y mucha alegría para toda la familia en la ciudad de Villavicencio y en todo el departamento. Gracias por venir, gracias por estar ahí pendientes. Queremos que ustedes desde casa nos indiquen, nos muestren cómo está la transmisión, si está llegando bien la transmisión y si todo lo que está aconteciendo desde acá, desde la grabación, ustedes lo están viendo bien ya en casa, si está llegando bien el sonido, si está bien la imagen. Y esperamos que todo lo que tenemos preparado para hoy sea de total agrado para todos ustedes en casa, en familia, en este tiempo de cuarentena. Así que bienvenido, alegría. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, Joselito. Y tenemos aquí también a nuestros amigos amarillo y azul, los títeres. Porque hoy el día es espectacular, porque lo vamos a pasar en familia. Y vamos a hacer mucha diversión para ustedes en casa. Este es el tiempo de los niños. Es el tiempo en el que los niños tienen derecho a jugar y a divertirse. Sí, es cierto. ¿Por qué el tiempo de los niños? Es el tiempo de los niños porque normalmente en la casa el papito está con el control en la mano, la mamita está en los quehaceres de la casa y los niños están por ahí deambulando solitos o jugando solitos, y la idea es que el tiempo de los niños sea para los niños, donde los papitos y las mamitas se integran con los niños y pueden jugar y divertirse. ¡Ah, claro que sí! Usted no puede estar sin tapabocas. ¿No? No puede estar sin tapabocas. Usted no tiene su tapabocas. Tú tapabocas y no se les olvide también cuando salgan los papitos a hacer sus compras a la calle donde los manden, por favor, usen tapabocas. Nuestro Chucho va a poner tapabocas, se lo vamos a desinfectar, perdón. Eso, él se lo pone. Eso, qué chévere. Bueno, listos para trabajar. Señoras y señores, bienvenidos. Bienvenidos todos, porque hoy es el día de diversión, el día que nos vamos a divertir. Así que todos en familia, todos en casa. Vamos a estar pendientes de la transmisión, vamos a tener tareas, vamos a tener muchas cosas que ustedes pueden hacer desde casa. Queremos que se reporten y que nos muestren, nos escriban, nos den like. Y nos digan qué tal está la transmisión, si la transmisión está... ¡Ay, corre! ¡Ay, mira! ¡Corre! ¿Qué pasó? ¡Ay, qué susto! ¡Mire, esa ¿qué? ¡Esa es! ¿Qué pasó? Mire, ¡Esa es! ¡Cálmese, cálmese, cálmese! ¡Cálmese, mire los tíos! ¡Que se calmen! Ya. Mire, mire. Señor. Calmaos. Ya. Nosotros estamos dentro de casa, no estamos afuera. ¿Se lavó las manos? Sí, señor. ¿Se hizo aseo? Sí. ¿Se puso el tapabocas? Yo me puse el tapabocas. ¿Y se hace aseo en los pies y todo cuando va a entrar a la casa? Sí. Desinfectamos los zapatitos. ¿Sí ha tenido todas las medidas que tenemos que hacer cuando salimos y vamos a entrar a la casa? Sí. ¿Las han tenido en cuenta? Ajá. ¿Sí? Ah, bueno. Eso está muy bien. Sí. ¿Y los niños en casa lo están haciendo con papito y mamita? Los niños en casa lo están haciendo con el papito y la mamita. Recuerden que hay que lavarse las manos, usar tapabocas, desinfectarse los zapaticos cuando uno de la familia salga a la calle a hacer su mercado, a llevar sus provisiones, su vibre fresco. Recuerde,
todas las veces posible lavarse las manos y desinfectar. ¿Listo? Eso, así como hace nuestro amigo Alegría. ¡Guay, qué chévere! Y mire, nuestros amiguitos también se han lavado las manos. ¡Ay, también qué chéveres! Ellos también están comprometidos con la causa, porque debemos protegernos contra el COVID-19. ¡Ay, ay! ¡Mire, mi papá! ¡Venga para acá chocando! ¡Mire! ¡Chuchu! ¡Señor! ¡Ahí! ¡Ahí te vas a parar ahí! Espere, espere, queremos que hagan una tarea, por favor, confírmenos desde su casa qué tal está la transmisión, cómo está llegando la imagen, si tiene buen sonido. Sí, señores. Si estamos bien en el plano, denos sus, sugerencias y por favor, repórtense desde dónde nos están viendo y quiénes nos están viendo, por favor, desde todo el departamento del Meta. Queremos que desde la parte más lejana nos escriban y nos digan desde aquí los estamos viendo, porque queremos que ustedes y nosotros compartamos toda la alegría de este programa que está creado única y exclusivamente para... ¡Los niños! Sí, señor. No se olviden que estamos también en el tiempo de los niños. Sí. ¿Ya viene la temporada de los niños? Sí, el mes de abril, mes de los niños, niños. Vamos a disfrutar, a pasar a rico, a pasar a bien bacano. Los papás se van inventando muchas cosas en sus casas para que la pasen rico con ellos, para que disfruten. Y no se les olvide que hoy es el día de ellos. Hoy es el día de ellos. Hoy los papitos van a hacer lo que sus hijos digan. Oiga. Ay, o sea que los niños son los que van a poner las reglas de los juegos. ¿Payasito, usted qué más juega en su casa? Claro que sí, yo tengo también, yo como soy malabarista, acróbata, trapecista, yo hago muchos, juegos divertidos para distraer esta cuarentena tan berraca. Sí, señores. ¿Y Alegría? Yo hago magia. ¿Magia? Yo la paso chévere en mi casa haciendo show de magia a mi hija, a mis hijos. La magia, chévere, la magia. Oiga, señor, ¿y qué es magia? ¡Ay, magia! De eso, de aparecer y desaparecer muchas cosas. ¿Y por qué no desaparece ese virus que está llegando? No, porque es duro, es complicado. Pero ¿sabe? ¿Sabe cómo lo podemos eliminar? ¿Cómo, ¡Quedándonos en casa! ¡Quedándonos en casa! ¡Vamos a quedarnos en casa! ¡Las manitos! Y también les vamos a echar alcohol en las manos. Alcohol, alcohol. A tareares de todos. ¡Échale a ese virus! ¡Eso, eso! ¡Ay, no, que yo tengo guantes y virus! ¡Vamos, ¡Los zapatos, los zapatos! Bueno, le voy a echar a la lengua de su suegra. Es a la lengua de su suegra. ¡Ay, las bromas! ¡Esas son las bromas! ¡Las bromas de Pecueca! ¡Qué vaca! Bueno, pongan atención. Entonces, ¿por qué hemos creado este espacio para los niños? Porque lo hemos creado para que los papás cojan conciencia. Conciencia. Cojan conciencia y por favor, no hagan todo lo que ustedes quieren hacer en casa. Papá, no coja el control y se vea a ver partidos. Mamita, no coja el control y vaya a verse novelas. No, comparta con su hijo. A su hijo hay que sacarlo de la rutina. Todos los días en un celular es malo. Todos los días en un juego es malo. Por favor, niños y papitos, pendientes de sus hijos también. Motivémoslos, enseñémoslos a jugar escondidas. Alegría, señor. Alegría. Pongan atención, señor. Aparte que manejamos, la distancia, No se le olvide que la casa, el encierro, el salir, las necesidades económicas, las deudas, nos causan estrés, nos causan aburrimiento, nos causan de todo un poquito, nos da tristeza, enojo, que estamos siempre muy volátiles. Y puede generar conflictos dentro de la casa y eso es lo que no queremos. ¡No queremos es eso! Es difícil. Normalmente, los papitos y hacen memes y todo, donde los papitos dicen que descansan cuando le dejan los niños a los profes. Oiga. Y ya no lo dejan, ya no lo dejan. Oiga, nos dejan en el colegio. No, la responsabilidad no es del profe. La responsabilidad no es de la madre comunitaria dejar su hijo, dejarlo en la profesora. No. La responsabilidad es de nosotros, de padres. Porque nosotros no podemos dejar en cualquier persona darle a nuestros hijos, porque lo que más amamos, sino nosotros amamos a nuestros hijos, claro, los valoramos y los respetamos. Entonces, para esta temporada tenemos que valorarlos más y amarlos alegría, más. Alegría, Joselito, además de que este tiempo de pandemia, este tiempo de crisis, de emergencia,
Es difícil convivir porque normalmente el papito no está en la casa, la mamita no está, no están todo el grupo, el núcleo familiar dentro de la casa. Eso hace que se generen conflictos, que hayan rencillas, que se generen estados de ánimo diferentes, tristeza, alegría, rabia, bueno, aburrimiento, entre otras, estrés, entre otras. Y entre muchas cosas. Días esté la alegría en sus casas. La alegría, que se acabe todo ese encierro. ¿Cuál es la alegría de su casa? La alegría de mi casa soy yo, porque soy alegría. Oiga, no, nuestros hijos son la alegría, sí señor. Nuestros hijos son hermosos, la bendición de Dios. Bueno, hoy qué vamos a hacer, nuestro amigo Chuchu, papá. Nuestro amigo Chuchu. Que si no se me acerque, señor. Hace rato le vengo diciendo que no se me acerque. Usted no se me acerque, usted tampoco, señor. Bueno, vamos a presentar algo muy chévere. He traído algo muy bonito. Yo soy un gran malabarista. Y... claro que sí. Bueno, los niños y los papitos allá en casa, resulta y pasa que hay objetos que podemos practicar, usar para distraernos y hacer concursos. A ver quién puede más. Si el papito, la mamita, o el niño o la niña. Nuestro amigo. Listo, téngame aquí que voy a traer algo para que vean. ¡Él va a traer algo! Va a traer algo espectacular, algo bonito, Chu. ¿Quién será que lo va a traer nuestro compañero? Oiga, Joselito, además de que en el programa vamos a tener, señor, si ustedes se portan bien y hacen las cosas como queremos, les vamos a dejar tareas, vamos a dejar cosas que hacer, que realizar, para que ustedes desde sus casas nos confirmen que lo están haciendo, que lo que van a hacer, y que además ustedes desde su casa se diviertan con sus niños, la pasen bien rico, bien divertido, y disfruten ese tiempo de estancia con los niños. Los papitos, las mamitas, las vemos muchas veces en redes sociales haciendo ejercicios y haciendo dinámicas, pero que no son exclusivamente para los niños, sino son solamente para ellos, los grandes. Y queremos que los niños también, queremos que ustedes nos cuenten desde sus casas qué más juegan con sus papitos, cuáles son los juegos que hacen, cómo lo realizan, qué más disfrutan de tiempo con sus papitos, y nos cuenten a través de los canales para que ustedes nos cuenten de qué, cómo hacen para divertirse en casa con los papitos, y nos muestren imágenes, fotos, videos de todo lo que hacen ustedes en casita. Eso. Y sabe que también queremos que por favor compartan para que todo Villavicencio y el Meta los miren por todo lado. Granada, Medellín de la Diari, Acacias, todo el mundo, todo. Mire, ahora les traemos un artista que él se llama Joselito, que le va a hacer un show de malabares bonito y chévere para que todos los niños compartan y la pasemos un rato agradable. No se les olvide que esto es de los niños. Y para los niños, además, Joselito nos va a hacer hoy, nos va a mostrar algo del talento que él tiene y nos va a enseñar a hacer malabares. Así que desde casa entiendan que Joselito les va a enseñar algo y estén pendientes. Y por favor, no olviden compartir, no olviden mostrar y enseñarle a todo el mundo lo que estamos haciendo aquí y alistar lo que él les va a decir para que desde casa empiecen a practicar el malabar. Joselito, bienvenido. Gracias, gracias, Chuchu. Bueno, hola allá en casa, mire, mucho gusto, mi nombre es Joselito, malabarista, mucha atención, les voy a enseñar a hacer unos tips para que aprendan a hacer malabares, es muy sencillo. Como yo llevo mucho tiempo practicando aquí lo del show de malabares, utilizo estos balones bastante grandes de acuerdo a las manos mías, ¿listo? Pero en casa pueden utilizar limones, tres limones o tres naranjas. Sí, las naranjas, tres naranjitas, o más sencillo aún, papito, mamita, niño y niña se reúnen, cogen bombas de colores, mucha atención porque no se les puede olvidar, bombas de colores, van a coger maicena, van a echar maicena dentro de la bomba y, perdón, yo descargo acá, y van a hacer una bolita más o menos del grandor de un huevito o una naranja, con la maicena o harina de trigo, y van a hacer tres bolitas de colores, como estas las que tengo aquí más o menos, y vamos a hacer la presentación. Les voy a dar los pasos para que ustedes tengan en cuenta de qué se trata y cómo deben de empezar. ¿Listo? Vamos a descargar por aquí. Sí, ay, ayúdeme, gracias. ¡Ay! La asustaste. Listo. Agarra la primer bolita. La segunda bolita en una mano, pues en la derecha o en la izquierda.
tenemos tres, se pueden observar que tenemos acá tres baloncitos, donde hay dos, tira el uno para acá, va el amarillo para el otro y va cayendo el amarillo y suelta el otro. Vamos a hacerlo en cámara lenta. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Eso, más rápido, más rápido, más rápido. Más rápido. No mentiras, pueden empezar así. 1, 2. Con las naranjitas o los limones. O si no tienen nada de eso, 3 papitas. 3 papitas criollas bien bonitas, redonditas. Y van a utilizar como malabares. Pueden practicar, a ver, van a hacer competencias de quién puede lograr en menos de un minuto, en menos de un minuto, sostener haciendo así nomás. Y el que lo logre, pues van a compartir una galleta, un dulce, no sé, lo que ustedes tengan preparado para darle al niño o el niño al papito. Pueden jugar de esa manera, hacer competencia. ¿Listo? O también quizá alguien con huevitos así, para que hagan una tortilla en el aire. No, mentira. No, niños, vea. Qué chévere, él es el profesional, él es Joselito. Él lleva muchos años en su show de malabares. Él cada vez lo hace más, pero más difícil. Él la pasa un rato agradable. Para todos los niños, no se les olvide, quédate en casa. Y es el día hoy de los niños, porque la estamos pasando un rato agradable en el canal del Meta por todas las redes sociales. Pueden meterse y ahí mirarlos, porque la estamos pasando chévere y sabroso. Cada vez lo hace más, pero más difícil. ¡Qué bonito como hace el show de malabares! ¡Todos los niños desde sus casas, por favor! ¡Démosle el aplauso bonito y chévere! Ahora vamos a hacerlo más difícil. Vamos a hacerlo más difícil. Lo vamos a hacer usted y yo. ¡Más difícil! ¡Más difícil! ¡Todos los niños desde sus casas, por favor! ¡Ayúdenme con sus palmas porque vamos a hacer un show de malabares! ¡Joselito! ¡Y alegría! ¡Eso, qué bonito! ¡El dúo dinámico! Mucha atención, no lo pierdan de vista. Él es malabarista, el payaso Alegría. ¡Eso, qué bonito! Momento a momento, más sensacional, más emocionante su presentación. ¡Wow! ¡Listo! ¡Mucha atención! ¡No lo pierdan de vista! ¡Tengo que ser muy rápido! ¡Qué chévere! ¡Ay, a mí me da gusto! Ahora viene más emocionante. Yo se las voy a quitar a él. ¡Papitos! ¡Y mamitas! ¡Eso! ¡Cha, cha, 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 cha! Pero venga, queremos llamar a Chu a ver qué opina. ¿Cómo la está pasando Chu desde allá? ¡Eso! ¡Cha, cha, 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 cha! ¡Eso! ¡Qué bacana! No se les olvide que la música infantil es para todos los niños. Y no lo olviden que el que escribe en la mente de un niño escribe para toda su vida. Niños, estudien para que sean importantes y sean grandes. Oh, ¡bravo! ¡Aplausos desde sus casas! ¡Aplaudan! ¡Bravo! No se les olvide, desde su casa, como no pueden aplaudir, den link y compartan la transmisión, porque queremos que dentro de 8 días que esto sea para toda la familia y que sea institucionalizado, para que cada 8 días nos puedan ver desde sus casas, en internet, sin salir de casa, estándose juiciositos y sobre todo cumpliendo las normas que nos ha puesto el señor gobernador Juan Guillermo Zuluaga. Así que desde aquí, desde Líder Meta, seguimos haciendo la transmisión con todo esto que trae hoy el Instituto Departamental de Recreación y Deportes para todos los niños de la ciudad y del departamento del Meta. Así que, señores, buenos días. Buenos días, este niño, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Azul? Bien, bien, bien. ¿Y qué tal, Amarillo? Hola, niños.
Les presento amarillo y azul. Hola. Hola, niños, ¿cómo está? ¿Qué más? ¿Qué me cuentan? ¡Ay! ¡Mire! ¡Mire ¿qué? Lo que hay aquí! ¿Qué hay? ¡Mire, qué hay! ¡Mire lo que hay! Espere, 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 espere. Acomodémonos porque tenemos que salir bien en la presentación. Vamos a hacernos más. Eso. Ahí, ah, muy bien. Eso, ahí, para que quedemos pasito, mejor. ¡Hola! Bueno, ¿qué más, mire, chicos? ¿Cómo están? ¡Mire lo que hay aquí! ¿Qué hay? ¡Un gordo! ¿Cuál gordo? ¡Ah! ¡El gogó! ¿Cuál gogó? ¡El gogó gordito! ¡Véalo aquí! Amarillo, ¿y tú qué nos cuentas? No, pues, yo aquí, divirtiendo a los niños en casa, porque recuerden que debemos lavarnos las manos. Oiga, ¿sí están cumpliendo todas las normas de seguridad en la casa? Sí, en mi casa yo estamos haciendo, estamos con mi familia, lavándonos las manos bien, 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 bien. Muy bien, amarillo y azul. ¡Ay! ¡Escuche lo que hay por allá! ¡Escuche! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga, venga! ¡Ey, ey, ey! ¡No se vaya! ¡Venga! Oiga, tranquilos, 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 tranquilos. Venga, ahí está, venga. Con mucho susto. Sí, sí, yo sé. Venga, susto. Venga, venga. Yo sé, yo sé. A todos, eso es peligroso. A todos nos da susto. Todos estamos muy pendientes, pero tenemos que hacer caso. Es lo importante. ¿Qué tiene que hacer uno para triunfar en la vida? Caso. En este momento, ¿cuáles son las sugerencias de nuestro señor gobernador? No salir de casa. Quedarse en casa tranquilos, juiciositos y hacer lo que debemos hacer. ¿Cuáles son los cuidados que debemos tener en la casa? Claro que sí, aquí lavarnos las manitos, desinfectarnos los piecitos, los zapatitos. Si el papito o la mamita va a salir de la casa a hacer compras, recuerde que solo debe ser una persona por familia. Una nomás. No puede salir ni dos, ni tres. Oiga, una, amarillo, señor. ¿Y uno puede salir cuando uno quiera de la casa? No, señor, no, señor, porque ahorita tenemos el pico y cédula. Tienen que salir con el pico y cédula. O sea que en la casa, para salir uno, ¿qué? O sea, tiene que mirar la cédula. Sí. Y si es el número que me corresponde, ahí sí puedo ir a la casa a hacer los, sí, las señor, diligencias. Sí, señor, no pueden salir tampoco a la calle a jugar los niños. Si van a jugar con el papito o la mamita, por eso este es el canal de los niños, donde, oiga, los papitos van a implementar juegos divertidos, se van a compartir, van a jugar entre todos y al final van a compartir una merienda, unas galletas con dulce, bien, con gelatina, pero no sé, lo que ustedes quieran. Oiga, Joselito, ¿qué hizo Azul? ¿Azul? Vamos a preguntarle a Azul, Amarillo, vamos a preguntarle a Azul, uy, a ver qué nos dice Azul. ¡Hola! Bueno, Azul. ¿Cómo estás? Espérate, Amarillo. Ahí, eso. Señor, amarillo, señor, azul, cuéntame, azul, cuéntame. Azul. Ajá. Y entonces yo voy a la calle y hago mi mandado y puedo entrar así nomás a la casa. No, no, tiene que coger ¿qué? En la entrada de tu casa, ¿sí? Poner un pote de basura ahí. Ahí. Para cuando usted llegue de su casa, se, ¿sí?, quite los guantes. Me quito los guantes. Los botas. Las botas. No, los botas. Ah, los botos, los botos, los botos. Después coge el tapabocas. Coge el tapabocas. Lo dejas a un lado o si es de botar, lo bota. Lo desecho. Si es y de si desechar, es de lavar, lo lava. Sí. Y si también tiene que tener un tarrito de alcohol. Alcohol. Para que se eche. En las manitos. En las manos. Sí. En la ropa. En la ropa. En los zapatos. En los zapatos me echa alcohol. Si usted puede bañarse al ladito de su casa o algo, mucho mejor. Echarse lo mejor que pueda para que no entre enfermedades a su casa. Y por favor, cuidemos a nuestros hijos, porque eso es delicado. Azul, espérate. Ah, sí, a ver, sí, sí, amarillo. Amarillo. Señor. Entonces ya sabemos que tenemos que lavarnos las manos, que echarnos alcohol, sí, limpiarnos. Sí. Y también, yo también sé que uno debe llegar y a separar una zona a la hora de entrar en la casa, donde uno debe quitarse la ropa que trae de la calle y dejarla a un ladito, dejar los zapatos y hacer el protocolo de higiene, limpiarse, pasarse el alcohol por el cuerpo, limpiarse y pasar directamente a la... Ajá. ¿A la? Ajá. ¿A la? ¡Ah, no! ¡A la ducha! Ah, sí, en la ducha, ah, sí, claro. Todavía no le gusta el agua a usted, señor. Es que yo estaba, ajá, porque usted estaba diciendo, eso es importante, eso es importante. Pura verdad. Lo que usted está diciendo, sí, todos esos cuidados son importantes para que no entre el COVID a nuestro hogar, a nuestra familia. Necesitamos deshacernos de ese COVID. Sí, señor, lo vamos a eliminar. Aquí le voy a pasar a mi amigo Azulito. Azul, ¿y cómo nos vamos a deshacer definitivamente de ese COVID? Ese COVID es fácil, es demasiado fácil.
quedando sin casa y báñese las manos casi o todos los días si puedes. 10, 20, hasta 30 veces. Por favor, báñate las manos. ¿Sabe y qué? Acabamos con eso. ¿Sabe qué es lo mejor de todo, muchachos? ¿Qué? Que en la casa, que a uno no le cobran por lavarse las manos. No le cobran. Y más que todo a los niños, ¿qué le vamos a cobrar? Bueno, chicos, me voy a ir, hoy tengo pico y cédula, voy a ir a comprar una medicina que necesitamos, así que se me quedan en la casa, ya vengo, los voy a dejar un momentico ahí, para que ustedes, por favor, entretengan a los niños. ¿Listo, chicos? ¡Oiga! ¡Señor! ¡No se vaya! Oiga, ¿sabe qué? ¿Qué? Amarillo. ¿Qué? Necesitamos que ustedes compartan, ¿cierto? Que compartan el link, que inviten a mucha gente y que sobre todo... estemos en línea todos, por favor, claro, comparta, denle me gusta, porque de ahí depende mucho también que nosotros tengamos que... Ah, bueno, vamos a hacer unos saludos, niños, vamos a ver quién nos está saludando acá. Saludamos a Liliana Jiménez, a Luz Muñoz, a... ya nos están Hernán viendo niños, harta familia en sus casas. ¡Qué bonito! ¡Qué bueno, chévere! Hay mucha gente en línea. Sigan compartiendo, por favor. Sigan, por favor, desde sus casas compartiendo y contándonos cómo está la transmisión, qué tal está la transmisión y si todo lo estamos haciendo de la mejor manera para que ustedes se entretengan en su casa y vivan un programa espectacular desde su casa con los niños. Bueno, chicos, me voy a hacer el mandado, por favor, juiciosos. Listo. Y pendientes, por favor. ¡Ey! ¡No se vaya! ¡Guá! ¡Chu se fue! Entonces, como él también se va, yo también me voy. ¡Ey, señor! ¿Para dónde va? Usted sabe que no puede salir de la casa. ¡Ay! ¿Entonces qué vamos a hacer este niño? ¡Ey, señor! ¡Mucha atención! ¡Mucha atención! Vamos a hacer una cosita, usted y yo. ¿Qué vamos a hacer este niño? Resulta y pasa... que yo soy un gran cantante de fama nacional, de fama internacional. ¡Yo también soy un gran cantante! ¡Ey, señor, pero yo soy más importante que usted! ¿Y por qué este niño usted es más importante? Porque yo soy el amarillito. ¿Usted es el amarillo? Sí. ¿Y quién sabe quién soy yo? ¿Quién es usted? El azulito. No me dio grilla. Oye, bueno, yo voy a cantar mi primer canción y es un vallenato. Listo, y dice así: si a tu ventana llega una paloma, Tratará mucho porque esa es su persona. ¡Ey, no! Si a tu ventana llega un burroñato, trátalo con cariño porque ese es su retrato. ¡Ey, no! ¡Ey, señor! Déjeme que yo quiero cantar. Ahora, como usted no me dejó cantar aquí, ahora yo voy a recitar un lindo y hermoso poema. ¡Hágale, papá! ¡Yo escucho ese poema! ¡Listo! Allá en el más allá se divisa una linda y hermosa silueta. ¿Pero de quién? ¿Pero de quién? ¡Ay, qué chévere! Por aquí me estaban distrayendo. Oiga, señor, no me distraiga. Allá en el más allá, se divisa una linda y hermosa silueta. ¿Pero de quién? ¿Pero de quién será esa linda y hermosa silueta? ¡De su abuelita que va en mi ononeta! ¡Ey, no! ¡Ey, no, señor! Usted dijo que iba a cantar, entonces canta usted. ¿Canto yo una canción? Sí. Voy a cantarla. ¿Quieren ver cómo yo la canto? Sí. El soldado está llorando en las puertas del cuartel porque tiene una pecueca que mató hasta el coronel. ¡Ay, qué chiri! El profesor, póngale cero. ¡No, cuál cero! ¡Respete! Oiga, señor. Oiga, usted sabe que debemos decirle a los niños que compartan nuestro video, nuestro show, ¿cierto que sí? ¡Compartan, niños, compartan! ¡Den muchos likes, por favor! ¡Den muchos likes y compartan! ¡Para que todo el meta los mire! ¡Eso, qué bonito! Ahora mucha atención, porque vamos a presentar algo muy chévere. ¡Ah! ¡Venga, le digo a este niño! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy ahí! ¡Chao! ¡Chao!
Chao, quédate ahí porque me dijeron que tú eres un gran poeta. Allá arriba en aquel alto donde nace la quebrada, cada vez que subo y bajo yo me echo una bañada. ¡Ay, qué bacana esa poesía! ¡Qué chévere! Sigue haciendo poesías. Oiga, no, vamos a invitar a los niños a que jueguen en las casas, a que cojan los zapatitos con el papito, la mamita, y hagan concursos con los piecitos. Van a coger muñecos o van a hacer una torre con los zapatos. Todo bien divertido con los niños, ¡qué chévere! Porque de eso debe compartir papito, la mamita con sus niños, porque estamos en el Día del Niño también, y es el Día de los Niños Niños. ¡Ahora! ¡Ay! ¡Salga, salga, salga! ¡Oiga, no, casitico, no puedo salir este niño! ¡Oiga! ¡Amarillo! ¡Venga, le digo! ¡Eso es fácil! ¡Vamos a hacer una cosita! Voy a conseguirle una novia bien bonita a usted. Y usted le va a decir palabras dulces. ¡Ajá! ¿Listo? ¿Usted cómo le va a decir palabras dulces? Dígale pues palabras dulces a una muchacha bonita. Es que yo no sabo. Se dice no sabo, no sé. Eso, yo no sé. Vea, eso es fácil. Aquí, como todo el mundo en las redes sociales los está mirando, imagínese una novia, una muchacha bien bonita a través de las redes sociales, bien hermosa, y le va a dedicar todas esas poesías o a todas esas mujeres hermosas que tienen el meta. Y verá que hice chévere. ¡Ay, qué chévere! Oiga, ¿y yo cómo hago para identificar una muchacha bonita? ¡No! Eso es fácil. Usted tiene que mirarle que ella tenga un pelo... ¡azul! ¡No, este niño! ¡Un pelo! ¡Negro! ¡No, este niño! ¡Un pelo! ¡Rubio! ¡No, un pelo! ¡Un pelo largo! ¡No, un pelo porque es calva! ¡Ay, qué bacano! Oiga, no, señor. Bueno, y usted, como es el profesor de enamorada, me va a enseñar a declarármele a la muchacha. Bueno, yo me imagino una muchacha así, mona, ojos verdes, sí, ojitos verdes, alta. ¡Alta! Blanca. ¡Blanca! Sí, así de bonita. ¡Divina! ¡Hermosa! ¡Ah! Ya entendí. Bueno, usted me va a enseñar y yo le digo a la muchacha. Usted tiene que decirle así. Dígale palabras dulces. Palabras dulces, listo. Señorita, para usted, un bulto de panela, un bulto de chocolate, un bulto de azúcar. ¿Qué es lo que usted está diciendo? ¡Eso no son palabras dulces! ¡Sí, eso es mucho dulce! ¡No, usted así no va a enamorar a nadie! ¡Dígale, señorita! ¡Usted es más linda que la espuma del mar! ¡Hola, señorita! ¡Usted es más linda que la totuma de orinar! ¡No! ¿Cómo le va a decir eso? ¡Usted no la enamora así! ¡No, señor! ¡No! ¿Entonces cómo lo hago? ¡Usted va a decir! ¡Del cielo cayó un pintor para pintar su hermosura! ¡Pero a verla tan hermosa! ¡Qué belleza! Se le acabó la pintura. ¡No! ¿Cuál se le acabó? ¡Ah, ya! ¡Del cielo cayó un pintor para pintar su hermosura! Al verla tan flaca y fea, se le cuajó la pintura. ¡Oh! ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo va a decir eso este niño? Usted no tiene que decir eso. ¿Qué es lo que está haciendo? Así no enamora a nadie allá en sus casitas. No enamora a ninguna muchacha así. ¿Qué pasó, Amarillo? Haga algo más bonito, le voy a decir otra poesía más hermosa. Divina, divina, divina. Preciosa esa poesía, ¿se la digo? Sí. Fácil. De una rosa frotó un botón. Y ese botón frotó un amor bello y hermoso. Y por eso a este público hermoso que les está viendo por redes sociales, lo llevamos en nuestros corazones. Ay, qué chile, qué bonito. Ahora... Bueno, niños, buenas. ¿Qué han hecho, chicos? Y... Estamos aquí, estamos
estamos diciendo poesías y yo le estoy enseñando a mi amigo amarillo cómo enamora a una dama, pero él no sabe. Sí, yo no sabo, yo no sé qué me pasa, me falta mucho entrenamiento. Es que yo les voy a decir que lo que pasa, que ustedes son muy chiquitas para estar pensando en novias. Sí, claro. Es que la cuarentena nos tiene encerrados, no sabemos qué hacer. Bueno, entonces, ¿qué tal? Vamos a hacer una cosa. ¿Sí, listo, chicos? Sí. A ver, córrete para acá un poquitico. Ajá. Eso, para que no quede acá. Eso, salga para acá un poquitico azul. ¿Listos? Ajá. Eso, muy bien. Oiga, bueno, entonces, sí, vamos a enseñarle juegos a los niños. ¿Les parece? Sí. Sí, vamos a enseñarle muchos jueguitos. Bueno, entonces, ¿qué juegos podemos hacer en la casa, por ejemplo? No los juegos que proponen los papás, sino los que propongan ustedes. A ver, yo pues quiero jugar lo que ustedes propongan. ¿Qué proponen? O sea, nosotros los niños, como es nuestro día y el día de los niños, o sea, de nosotros, sí, nosotros proponemos los juegos. Nosotros somos los que tomamos hoy la autoridad y decidimos el juego para nosotros divertirnos con nuestros papitos. Espere. Sí, a ver si les entendí. Sí. Entonces, en la hora de los niños, en el tiempo de los niños, ajá, ustedes van a decir qué juego, ¿sí? Ajá. Ustedes van a poner las reglas. Ajá. Y nosotros los papitos tenemos que jugar como ustedes quieren, ¿ok? Sí. Bueno, sí. Y entonces, Azul, ¿usted qué juego propone? A ver, ¿qué vamos a jugar? Yo estoy dispuesto porque yo soy el responsable de ustedes y quiero que en esta cuarentena ustedes estén felices, que estén divirtiéndose, que no estén aburridos, ni sí, estresados, señor, ni mal genio, ni nada de eso. Porque eso también es un problema en las casas, ¿no? Sí, señor. Tanto sedentarismo, tanta quietud, tanto encierro nos produce unos efectos psicológicos que nos alteran el estado de ánimo. Y lo que queremos es felicidad en la casa. ¿Quién? Con los papitos. Con la familia, muy bien. Entonces, a ver, Azul, ¿usted qué juego propondría? A ver. A mí me gustaría un juego chévere, bacano, agradable en las casas. ¿Sabes cuál es bueno? ¿Cuál? El de la golosa. El de la golosa. En la sala, todo el mundo sabemos que tenemos el enchape. Ahí podemos hacer numeritos. ¿Unos numeritos? Hasta el número 10 y hacemos la golosa. Bueno, muy bien, Azul. Y Amarillo, ¿qué juego propone? A ver. Bueno, yo propongo que hay jueguitos divertidos, por ejemplo están las bolichas o las canicas, jugar al cuadrito, jugar a la troya, si hay de pronto en un tarrito, hacer un huequito. Oiga, chicos, mire que mi mamá, cuando yo era de su edad, cuando yo era chiquitito. Ah, cuando era así como nosotros, así chiquitito. Eso, más bonito, pero así chiquitico. Ah. Mi mamá se ponía brava porque yo saltaba en la cama. Ay. Porque yo me las daba de acróbata en la cama. Uy, qué miedo. Y hacía botes y brincaba y me tiraba de un lado. ¿Y sabe qué? ¿Qué? Lo más extremo, de cama a cama. ¡De cama a cama! Sí, ¿y qué es lo que menos importa en este momento? El dinero. Sí. Porque si no hay vida, ¿para qué nos sirve el dinero? Sí, ¿para qué? En cambio, divertirme con ustedes es lo mejor. Si ustedes quieren, saltamos en la cama. Y saltamos de cama en cama y jugamos en la cama. De cama en cama, sí. Sí. Pero por favor, no lo hagan todos los días porque tender la cama y todos los días. No, no me tiras así. No, tampoco, sí. No. Sí, sí. Bueno, también hay que escuchar a los papás cuando nos dan permiso. Sí, si el papá le dice no salte todos los días, no. Hoy sí tienen derecho de saltar en cama porque es el día de todos ustedes, niños. Oiga, chicos. Ajá. ¿Y por ejemplo, nunca jugaron a la casita? Sí. Chévere, al papá y a la mamá, y con su casita, su mascota, y sus muñequitas y sus muñequitos. ¿Y cómo hacía en la casa, Amarillo? ¿Cómo hacía en la casa, Amarillo? Yo lo hacía. Amarillo. Yo lo hacía. Ah, ya, yo. Eso, a ver, Amarillo, a ver. Bueno, y yo... ¡Otra vez me interrumpe, qué bolita! Oiga, yo, es que me dijeron que yo voy a hablar. A ver, hable todo lo que quiera. Azul dijo lo de la cama, Amarillo dice lo de la casita. A ver, ¿cómo hacemos la casita? Bueno, la casita es así. Podemos coger dos sillas y una sábana, y sí, la tapamos bien con la sábana y hacemos una pequeña entradita, sí, para que todos entremos y juguemos ahí. Y podemos meter los juguetes y todo, ¿verdad? Sí, también, y podemos jugar a la comidita, una comidita imaginaria, o podemos jugar a la comidita verdadera con galletas eso, y mermeladas. Eso, vamos a ver si nos aceptan la sugerencia, pero nosotros queremos también
que ustedes desde casa, chicos, escuchen también para que lo preparen para dentro de 8 días. Queremos que ustedes desde casa estén dispuestos a pasar el tiempo bien delicioso con sus hijos, jugar y divertirse sin importar en este momento el que yo soy el papá y como en esa jerarquía de que yo soy el papá y yo no hago lo que hace mi hijo ni me bajo al nivel de mi hijo, sino al contrario, queremos que usted se divierta también y juegue lo que su hijo juega, se divierta como su hijo se divierte y lo vamos a hacer, vamos a jugar a la casita, vamos a unir los juegos, ahorita vamos a hacerlo en la casa, colocamos los muebles y nos vamos a hacer la casa más bonita. Pero ¿sabe qué quiero que hagamos? ¿Qué quiere que hagamos? Que invitemos a los niños para que dentro de 8 días ellos nos manden imágenes, fotos, videos, donde ellos se divierten con los papitos y qué más hacen con los papitos, qué hacen en su día a día, qué hacen en la época de cuarentena, en esta época de emergencia, para disfrutar el día y vivir todo el día. ¿Qué les parece? Sí, agradable, chévere. Mire, ¿sabe qué? Yo me estaba acordando de un juego que es chévere, chévere, chévere. Y yo creo que todos los papitos lo hicieron cuando eran pequeños. ¿Sabe cuál jueguito? ¿Cuál jueguito? ¿Cuál? Mire, el puente está quebrado. El puente está quebrado. Es que ¿sabe qué es lo que pasa también? ¿Qué pasó? Uno muchas veces dice, vamos a jugar esto y, ay, no, ese ya está, no, ay, no. Ay, sí. Ay, vamos a jugar esto, ay, no, ese no. Pero ay, yo, no. Por ejemplo, ¿sabe qué he hecho, Amarillo? ¿Qué? Yo llego y escondo, cojo 3 cosas, ¿no? Por ejemplo, unos zapatos. Y un muñeco. Sí. Y voy y los escondo. Entonces coloco un disco. Mi papá coge 3. Amarillo coge 3. Sí, yo cojo 3. Azul coge 3. Sí, azul. Y yo, en lugar de contar, pongo música. Ay. Escucho la música y cuando yo le baje el volumen, usted tiene que estar escondido y sus 2 objetos. Ah, o sea que yo me escondo y 2 ojitos más escondidos. También los esconde los objetos. Ah, ya. Azul. Azul también va a hacer lo mismo. Va a esconderse, se va a esconder él, va a esconder los objetos. Ajá. En lugar de contar 1, 2, 3, 4 para que no sea lo mismo, entonces yo le subo el volumen, pongo volumen en el sonido, en el equipo de sonido. Y cuando baja el sonido, ya puedo salir, cuando baja el volumen, ya puedo ir a buscarlos. Sí. Como puede ser muy difícil y complicado porque ustedes tienen una mente muy grande y pueden ser muy recursivos a la hora de esconder las cosas. Sí. Si yo no los encuentro, entonces empezamos a jugar caliente y frío. Ay, sí, a mí me gusta jugar caliente y frío. Y entonces uno se mueve por la casa y uno va diciendo frío, caliente y el primero que encuentre los objetos. O sea, si uno se da cuenta que nuestro amigo, el papito, la mamita, el hermanito está cerquita de lo que yo escondí. Eso. Entonces yo voy a decir caliente. Eso. Frío. Caliente, frío. Eso, de eso se trata el juego. Está bueno el jueguito, yo voy a seguir. Frío. Oiga, frío. Señor. Amarillo. Señor. Alegría dijo que iba a hacer un truco de magia que se hizo azul. Ay, azul. Vamos a ver el truco de magia. Sí, vamos a ver. ¿Quieren ver el truco de magia? Si quieren ver el truco de magia, no se muevan ahí. No olviden compartir, dar me gusta y darle las gracias al ingeniero Javier Torres, director del Instituto Departamental de Recreación y Deportes IDERMETA, por darnos la oportunidad del Grupo Recreativo UA para estar en sus hogares y poder compartir con ustedes ese momento especial para que ustedes lo disfruten en compañía de sus niños. ¡Alegría! Bien en casa, qué bacán, dame permiso, le está pasando, ay, gracias, muy amable, le está pasando chévere en sus casas, qué chévere, qué bacano, niños, miren, yo aquí tengo un cordón de color, todos en sus casas van a decir el color, miren, un color bonito, chévere, y vamos a ver si lo vamos a hacer cambiar de color, señor, me regala la cancioncita, gracias, vamos a ver por aquí, leche con pan. Ahora sí, vamos a ver. Ay, pero no se les olvide, niños, que todos sus magos tienen polvitos mágicos. Ay, yo traje los míos. Ah, bien. Miren, son estos. Los niños se lo van a imaginar en casa, los polvitos de ellos. Y van a decir las palabras mágicas.
¿Cuáles son las palabras de Maicas? Ahora cabra. No, no. Ahora cabra me oís. Es chanchinchón. Es fácil. Chanchinchón. Todos los niños en casa van a decir chanchinchón. Ah, no. Chanchinchón. Chanchinchón. Chanchinchón, no. Chanchinchón. 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 Es chino, el truco es chino. El truco es chino. Chanchinchón. Eso, ahora muy bien. Vamos a coger y vamos a hacer cambiar de color. Miren. Allá en sus casas, miren bien. Que sí está apareciendo de otro color. Vamos a ver. Por favor. Chua, por favor. Jale, duro, jale, duro, jale, duro. ¡Ay, aquí es algo! ¡Pero ahí lo tiene! ¡No, no! Aquí ¡ahí no, está! ¡Mire, pueden ver! ¡Ese es el cordón, pero usted tiene otro allá! ¡Usted me va a hacer un favor! ¡A ver! ¡A soplar! ¡Va a soplar! ¡Pero no! ¡Sople! ¡Ah! ¡Sí, mira, niños! ¡Mire! ¡Se desapareció el otro cordón y quedó solo uno! ¡Muy bien! ¡Denle like! ¡Denle like! ¡Comparta! ¡Comparta la imagen! ¡Y nos esperamos! ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Hay más! ¿Hay más? ¿Qué más vas a hacer, Alegría, por Dios? Una flor. Hay dos flores. Tres flores. Cuatro flores. Cinco flores. Hay cinco flores. Mire, cinco flores. ¿Vos va a ser su asistente? Sí, él va a ser mi asistente. Pero dígale, digo, vaya mostrándola de qué color son. Para que los niños en casa los miren de qué color son. Eso. Pero. Ténganme acá. Gracias. Les voy a mostrar que no tenemos nada, no hay nadita, nadita por aquí, nada. Qué pena, se me está yendo un poquitico la voz. No hay nada. Meta la mano, a ver si hay algo. ¡Ay, una culebra! Sí, mire que no había nada. Ay, ¿lo puedo echar ahí? Echa uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora va a decir las palabras mágicas, todos los niños allá. ¡Chanchinchón! Y ahora los polvitos maicos, polvitos maicos. ¡Chacha! ¡Sople! Le cayó todos los polvitos maicos. Pero me protegió como del coronavirus. ¡Ah! Venga, le digo, ahora saque una flor. ¿Saco una flor? ¡Saque una flor! ¡Una flor! ¡Una flor! ¡Saque una flor! ¡Miren! ¡Sale flores! Sale. Ahora, ponemos las flores. Muy bien, un aplauso. Muy bien. ¿Más difícil? Cogemos un papel. Un papel, pero no puede entrar al baño. Por favor, niños, me voy a garantizar en casa porque es demasiado peligroso. Venga, pero estamos, no se puede ir para el baño, señor. No, vengan aquí. Uno. Yo no quiero ir al baño. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Aquí hay una linda y hermosa cajita. ¿Qué no hay? ¿Qué hay aquí? No hay nada. Acérquela a la cámara, acérquela a la no cámara. No hay nada, vea. No, no tenemos nadita. No hay nada. Ahora. Por favor, niños. No lo intenten en la casa, ¿no? No lo intenten en casa porque es demasiado peligroso. O yo pasa eso. Ese. Eso no se puede hacer en casa. Ahora, palabra mágica desde sus casas. ¡Chanchinchón! ¿Sí? ¡Polvitos mágicos! Ahora desde allá va a decir todos. ¡Que aparezca algo bonito y chévere! ¡Que aparezca algo bonito y chévere! ¡Eso! ¡Vamos a ver qué puede aparecer! ¡Uy! ¡Vamos a darle un aplauso a una! ¡Y a dos! ¡Mire qué bonito! ¡Qué bella! ¡Déjala que huele! ¡Ahorita la cogemos! ¡Déjala ya! ¡Tranquilo! ¡Ahora, miren, niños! ¡Todos! ¡Es una paloma! ¡Bien, pero bien hermosa! ¡Mire! ¡Ahora vamos a coger! ¡Ay, quieta, mamita! ¡Quieta! Duerma o ya. ¿La va a dormir? La voy a dormir. Hagan silencio. La voy a dormir. Si ella se duerme, por favor, la aplauden. Y comparten. Si no, también.
allá todos los niños desde sus casas, la vamos a aplaudir. ¿Se durmió? ¡Ay! ¡Duérmase o si no, no! ¡No, no! ¡No hay comida hoy, mamita! ¡Uy, qué belleza! ¡Vamos a darle un fuerte! Pero ¡está respirando! ¡No, es que la idea es dormirla, no matarla! ¡Ah! Sí, ¡miren qué chévere! ¡La voy a pasar de una mano a la otra! ¡Vamos a ver! Alegría, come un lado. ¡Qué chévere! ¿Y usted sabe cómo se despierta ella? Diciéndole, le voy a dar arroz. No, le voy a dar purina. Ahí viene su suegra. ¡Uy! ¡Eso, niños, por favor! ¡Muy bien! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Eso es lo que queremos, que ustedes vivan domingo a domingo desde sus casas. Lo disfruten con el canal de la gobernación, con todos los aliados también que tiene el canal de Ibermeta. También darle las gracias a nuestro señor gobernador, Juan Guillermo Zuluaga, al ingeniero Fabián Torres, director del Instituto Departamental de Recreación y Deportes. Un espacio creado única y exclusivamente para que los niños, los papitos, disfruten en la casa en este momento de cuarentena. Esperamos que haya sido totalmente de su agrado y que dentro de 8 días los esperamos. Queremos que ustedes sigan disfrutando de esto. Denle like, compartan para que eso se llegue a muchos hogares y que todos puedan disfrutar de lo que hemos hecho y de lo que seguiremos haciendo desde hoy en adelante para todos ustedes en sus casas. Contarles, no se les olvide que les vamos a dejar la tareita, ¿no? Una tarea para que ustedes realicen en casa, para que ustedes disfruten. Y en casa no se les olvide, chicos, muéstrenos un video, muéstrenos una imagen donde ustedes se divierten en casa, cómo lo hacen, cómo juegan con los papitos, cómo son esos momentos de entretención que tienen en sus casas con sus papitos y con sus mamitas para salir de la monotonía y del aburrimiento de la rutina diaria. También en esta época de cuarentena queremos que ustedes se porten bien, no olviden sus quehaceres, no olviden que hay que tener responsabilidades, estar en el momento del estudio y también, por favor, papitos, a la hora de jugar no se les olvide que para sus hijos ese momento es bastante importante. Vamos a acabar el estrés, vamos a acabar la monotonía, vamos a retirar el enojo y esos estados de ánimo que siempre nos crean conflictos dentro de la casa, para que no tengamos conflictos y podamos vivir más en armonía dentro de nuestras casas y todos y todos y todos lo hagamos desde allá. No lo olviden, somos felices, queremos que ustedes lo sean también y queremos que sigan divirtiéndose con todos nuestros amigos. Con todos nosotros pasando la chévere en la casa. Niños, por favor, pero por favor, no se aburran. No mantengan tristes en sus casas, porque la alegría de ustedes es su papá y su mamá. Su mamá es tu profesora, tu mamá, tu señora que te está haciendo tus alimentos. Respetémosla, amémosla y valorémosla en sus casas. Hay que darle gracias, hay que darle gracias. Ahí la distancia, la distancia. La distancia, la distancia. Tranquilos, que esos abrazos y esos abrazos y esos saludos como los saludamos antes, algún día volverán. Van a volver esos abrazos. Ahora, mire mi compañero Joselito, qué pena. Grité mucho y se me dio la voz. Le presento a mi compañero Joselito. Hola, hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo la pasaron allá en casita con papito, mamita? ¿Se divirtieron, sí o no? Bueno, recuerden escribir. Manden mensajes, compartan la imagen, compartan el video para nosotros seguir adelante. Divirtiéndolos en casa, directamente con sus papitos. Recuerden, deben de hacerle caso al papito, a la mamita, respeto, el respeto para todo el mundo. Recuerden que estamos en el Día de los Niños. Los niños, esperamos que le haya gustado nuestro show y nuestro amigo Chuchu y Alegría. Señor, a mí me gustaría decirle a todos los niños que nos abracen. Vamos a hacer una cosita pequeña, una vainita pequeña. Oiga, Alegría, espere. Hoy en la tarde va a haber una transmisión en vivo desde la ciudad de San Martín, donde vamos a hacer actividad física desde casa, desde San Martín de los Llanos. Así que no nos vamos a dejar ganar de San Martín.
y vamos en cada municipio de la ciudad, del departamento del Meta, incluido Villavicencio, a hacer muchos likes, a hacer mucha actividad física, para que desde San Martín vean que aquí estamos muy conectados y estamos siempre apoyando a nuestro gobernador y al Instituto Departamental de Recreación en manos del ingeniero Fabián. Porque tenemos que acabar con el sedentarismo, con la monotonía y con la rutina de diaria. Con todo eso tenemos que ejercer nuestro cuerpo, porque todos los días el cuerpo, una rutina, otra rutina. En sus casas también hay un tour. En las casas hay tour. Usted puede levantarse un día y se para el baño, después del baño y se para el patio, asado en el patio, después al otro día para la sala. Chachos. Y al otro día la sala. Muy bien, hágase acá, José. Acá, ah, no, quédese ahí por el... Ahí, sí, el señor. Bueno, entonces, muchachos, queremos darle las gracias. Gracias, Joselito. Gracias, gracias Alegría. Gracias a los títeres. Eso, nuestro amigo Chu, gracias. Gracias también a nuestro gobernador y a la gobernación del Meta por dar este espacio para, la, para los niños en la casa. Un público que no es que haya estado olvidado, sino que necesitamos actividades para que ellos también lo disfruten. Claro que sí. Gracias también a quién. Ingeniero Fabián, ingeniero Fabián Torres, director del Instituto Departamental de Recreación y Deportes. También gracias, porque pensar en esto, pensar en nosotros, es pensar en nuestros niños del departamento y de nuestra ciudad. Chicos, gracias. Muy amables, los queremos mucho. Dios los bendiga, nos vemos dentro de 8 días y felicidad para todos. Gracias, gracias. Son tiempos difíciles, días de incertidumbre y necesidad, pero también son tiempos de reflexión y solidaridad, de pensar en los demás y de ayudar al prójimo. Esta tierra es su gente y su gente somos todos. Hoy, más que nunca, debemos estar unidos. Llegó el momento de que los llaneros nos pongamos la mano en el corazón, porque también es ley del llanero darle la mano a quien más lo necesita.